Señoras y señores, un verdadero placer estar con todos ustedes nuevamente. Y es que lo prometido es deuda. Aquí es Casa de Campeones, Escuela de Campeones. Azcarate Studio está con nosotros. Un aplauso para ellos, para ustedes. De verdad, de toda la gente que lo está viendo. Allá afuera se está escuchando, están los papás. Y bueno, el profesor Antonio Azcárraga. Profesor, lo prometido es deuda. Ustedes se comprometieron delante de ustedes, de las cámaras, de la gente que nos ve, a trabajar muy fuerte. Y ahora veo que regresan cargados de trofeos, cargados de medallas. Pues ahora sí que lo que se dice, que lo prometido es deuda. Agradezco este espacio que nos brindan ustedes para demostrar que en esta organización hay verdaderos campeones, ¿sí? Yo se lo dije que iba convencido que todos estos muchachos iban a tener un triunfo. Y no solamente es eso, o sea, no es el triunfo como tal, sino aparte del estar convencidos, el saberse que llevaban una buena escuela, una buena preparación de un tiempo para acá a raíz de los torneos que allá habían participado. Y hoy regresan, prácticamente todos traen medallas, prácticamente todos traen estas. Voy a permitirme ahorita, voy a cambiarle para acá. ¿Me la permites, Sandito, Isaac? Gracias, muy amable. Estas son parte de los trofeos que están. Los voy a acercar un poquito a esta cámara para que pudieran verlos y disfrutar de lo que está ocurriendo. Y poder darse cuenta que, si bien es cierto, tiene un simbolismo bastante especial por lo que han podido conseguir estos niños ya en este esfuerzo. Profe, después de ver ahorita viendo el trofeo, platícanos un poquito, aquí está, para que ustedes la vean, aquí nada, qué guapo, nos vemos todos, y con el trofeo más, aquí lo regreso un poquito para Isaac. ¿Qué diferencia tuvo este torneo con el que habían tenido anteriormente? Pues la verdad la diferencia fue muy grande, porque en el torneo pasado asistieron alrededor de 1.800 competidores, hoy fueron como 2.500 competidores, de las cuales pues un poquito más difícil sacar las categorías, pero sin embargo, esta es una casa de campeones. Que ni qué. Valdensei, Javier Azcárraga, también ibas a participar en una modalidad que ya habías participado y has hecho las cosas bien. ¿Cómo te sentiste en esta ocasión? Déjame tu trofeo, no se nos vaya a caer. Es Gold Fighter, que también es importante mencionar, el torneo. Pues perfectamente, sentí la preparación más fuerte, mejor. Lo que hice, lo hice bien, tanto en preparación como ya en el torneo me sentí de maravilla. Tal vez no fueron los resultados que esperábamos, pero sí fue... Yo di todo ahí en el área, me morí en el tatami, dejé todo en el tatami. Que eso es importante, siempre entregar y aparte el ejemplo para tus niños, ¿no? Sí, así es, y varios de ellos pudieron ver. Bueno, ya los más grandes, porque los más pequeñitos ya estaban en la alberca nadando. Ya les había importado, yo ya me voy, yo participé. Bien, Sensei, en esta situación, ¿qué viene ahora después del compromiso que acabas de lograr? ¿Qué sigue para la escuela? ¿Qué sigue para los niños? Bueno, tenemos en puerta otro evento que es en Silao, Guanajuato, el día 26 de este mes. Y posteriormente tenemos otro evento que es el 9 de noviembre en el Polideportivo. Son los dos eventos más que vienen para esta organización, en las cuales nuevamente nos comprometemos a dar los resultados. Bien, ahora les voy a pedir pasar el micrófono para los más grandes. Aquí también, a ver si no se nos caen los trofeos, porque traes bastantes. Ayúdale, ¿sí? Pues igual, platícanos un poquito de tu experiencia, tu nombre, qué fue lo que hiciste, en qué área competiste. En fin, también cinta negra. Mi nombre es Jesús Cabrera, soy cinta blanca avanzada. Y participé en forma y en combate. Forma y combate. ¿Qué te pareció en esta oportunidad la competencia? Mucho nivel la competencia, estuvo muy reñida y dimos todo el esfuerzo. También tenemos también otra cinta blanca avanzada, muy seria, por cierto, atrás. Y bueno, ¿por qué dedicarle tiempo al karate? Bueno, yo desde niña fue mi ilusión y hasta ahora ya mis sueños que se ha hecho realidad. ¿Ese trofeo qué significa? Mucho para mí. ¿Sí? Es lo máximo porque yo amo mucho el karate. ¿Qué, en una sola palabra que pudieras decir karate, qué significa? Todo para mí. Bueno, de aquel lado también, tengo una cinta marrón, si no me equivoco. Sí, cinta roja, ya próximamente, próximamente, si no pasa nada, cinta negra en diciembre. Eso es importante, porque ahí tendría que pasar que no fuera nada extraordinario. Dicen que no te deseo suerte, porque entre más te preparas, más suerte tienes. Claro, yo siempre he dicho que cuando tienes mucha preparación, lo demás sale sobrando, pero siempre hay pequeños hoyos en el camino, el cual tenemos que brincar. ¿Cuántos años dedicados ya a las artes marciales? Artes marciales como tal, ya llevo cerca de 20 años. En Azcarate llevo ya 5 años.
y ahora ya un pasito de la cinta negra, ¿no? Que aparte no solamente es la cinta como tal, sino la responsabilidad del manejo con los niños. Y de hecho, yo siempre he dicho que cuando llegamos a la cinta negra, aquí mi compañera también va para cinta negra en diciembre, somos el ejemplo para los pequeños. Y obviamente para los grandes, también somos parte del ejemplo, porque a pesar de la edad que tenemos, seguimos dentro del deporte y seguimos demostrando que no hay fronteras cuando se tienen ganas. Eso es importante, el mensaje para los papás, que son parte importante y que están afuera del estudio, de verdad, les agradecemos en la medida de lo posible el esfuerzo, sobre todo por atender a sus niños y darles la oportunidad de participar, de generar una disciplina aparte de la escuela, que esto genera el compromiso de una educación integral. Profesor, a esos papás que te han estado apoyando, a esos papás que bueno, son parte fundamental de la escuela, ¿qué les dices? Siempre les he agradecido que confíen en nosotros, que se preocupen por sus hijos, por verlos seres humanos de bien, ¿verdad? Que se los retiren de las drogas. Ese apoyo es incondicional y siempre se los voy a agradecer. Bueno, ojalá, bueno, ahorita el aplauso nuevamente para ustedes, allá se está escuchando afuera y sobre todo para ustedes. Un aplauso para ustedes, muchachos, de verdad, porque es importantísimo lo que han logrado, no es hablar por hablar, sino llegar y comprometerse y traer resultados. Ojalá la invitación esté hecha por parte de Ultra para que ustedes puedan regresar y ahorita, como ves, bien prendido, hacer una exhibición con los niños, ¿por qué no? ¿No? Claro que sí, con todo gusto, si nos abren un espacio aquí, hacemos la exhibición y regresamos cuando ustedes nos inviten. No, pues esta es su casa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy es viernes y los invitamos a que nos acompañen porque hay muchísimas cosas que ver, hay imágenes.